Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en esta presentación, con la que cerramos un intenso ciclo de presentaciones de libros en esta primavera y con buena afluencia de público. La lluvia y las elecciones no han podido contigo. Tienes tú mucho más poder de convocatoria. Y bueno, ha sido un tiempo intenso de presentaciones, pero hemos disfrutado mucho con algunas de ellas. Estaba Cristian por ahí. Cristian está ahí. Con tu presentación disfrutamos un montón, los vecinos de Puy de Cinca, tú y todos nosotros. Y bueno, creo que vamos a cerrar la primavera con un broche de oro, que es nuestro amigo Antonio García Omedes, y la presentación de su libro El Románico Aragonés, Mirar Viendo, porque eso es lo que él hace con el románico, mirar y ver, no solo mirar sino ver. Él y su cámara, el objetivo, porque después seguro que hay muchas sorpresas cuando llegas a casa y dices, anda, esto no lo había visto, pero lo he pillado. Bueno, a Antonio García Omedes ya le va a presentar Rafa Yuste, que es el editor de Prames. Y nada, gracias a los dos. A Omedes por trabajar en el románico, por la parte que nos toca en esta diócesis, ¿no? De un estilo artístico del que nos sentimos tan orgullosos y con el que nos identificamos tanto en esta tierra. Así que gracias por su labor de difusión. Su página de Románico Aragonés es fundamental para todos los que quieran acercarse al románico y obtener datos con una rigurosidad y una descripción pues, que está francamente bien. Así que gracias por ese enorme trabajo y gracias por los momentos que hemos compartido, que ya son unos cuantos, y que podamos seguir compartiendo esos proyectos, porque siempre han sido proyectos muy, muy interesantes. Y a Prames también, ¿no? Por su labor, evidentemente, editando libros de este tipo que ayudan mucho a la difusión y al conocimiento. Así que gracias y estáis en vuestra casa. Hola. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir en un día de lluvia. Realmente eso quiere decir que genera interés esta presentación, que más que una presentación va a ser una charla con la que vais a disfrutar seguro, está garantizado. Muchísimas gracias también al museo por organizar pues este acto, al obispado, evidentemente, y gracias también a Víctor Castillón, que siempre pues nos trata muy bien, a la gente de Prames, y que lo organiza también todo muy bien. Bueno, es una gozada estar aquí, volver a Barbastro y completar un poco esas presentaciones en los museos diocesanos de Huesca que hemos estado haciendo, porque la de Huesca, aunque no fue en el propio museo, sí que participó su directora con nosotros. Así que era cerrar un poquito un círculo viniendo aquí a Barbastro, que es una ciudad muy querida por Antonio García Omedes. Por mi parte también, porque tuve muchos vínculos con la diócesis en el pasado, con una serie de inventarios que estuve haciendo hace ya muchos años y una serie de exposiciones. En fin, Antonio García Omedes, su profesión ha sido cirujano, cirujano en la ciudad de Huesca. Pero un día, pues ya los lo explicará mejor después, pues cogió una cámara de fotografía y, bueno, enamorado del románico, empezó a hacer fotos a monumentos románicos. Ha generado un corpus románico muy, muy, muy importante, que queda plasmado en esa web que ha mencionado María, románicoaragonés.es. Después tiene otro también, ¿no? Un spin-off, se diría, ¿no? Arquivoltas. Que realmente no solo es de referencia para todos los aragoneses o todos los estudiosos o todos los interesados, apasionados en el románico aragonés, sino que realmente a lo que es a nivel nacional, pues es una figura muy reconocida, Antonio García Omedes. ¿Cuál es el gran valor de todo esto? Por un lado es la acumulación de conocimiento a través de muchísimo esfuerzo. Él no es ninguna institución, no es un obispado, no es una universidad, no es un grupo de amigos. Ha sido él, que por su cuenta y riesgo se pone a recorrer Aragón y además es que prácticamente ha estado en todos los sitios. Quizá le falte alguno, en donde haya algún resto todavía por localizar.
Yo soy de formación de historiador de arte, ¿eh? Y he tenido profesores que en su día publicaron e investigaron sobre el románico, sobre todo las etapas más iniciales del románico, y pese a su gran capacidad y sus aportaciones en el estudio, desde luego en la universidad no ha habido nadie que haya estado en todos los sitios donde ha estado García Jiménez. Eso quiere decir que hay un material muy importante de cara al investigador. Es una aportación fundamental. Pero claro, Antonio García Omedes no se ha quedado solo en dar todo ese material a quien quiera después investigar, sino que después él también ha investigado. Él ha ido plasmando una serie de artículos en sus blogs sobre estas investigaciones, que es una selección lo que recoge el libro que hoy presentamos. El libro a mí me parece incontestable en lo que son los hallazgos iconográficos, iconológicos o de recopilación de marcas que te ayudan a datar una fase de una iglesia, etc. Me parece incontestable, ¿eh? Y creo que tiene unos hallazgos no solo importantes para interpretar esos monumentos, sino fundamentales de cara a cómo mirar después. Y esto lo ha hecho como amateur y como fotógrafo aficionado, si me permites, ¿no? Aportando una herramienta que hasta entonces no se había empleado. Para él es llegar en el momento oportuno, pues en parte sí, pero es también tener esa curiosidad y ese ojo, ese mirar, para hacer todo eso. Y quizá hay un tercer valor. Estamos hablando de conocimiento, ¿no? De conocimiento que yo regalo a los demás y de conocimiento que yo interpreto para también regalarlo a los demás. Hay una parte muy importante que es ese regalo, que es esa capacidad divulgadora. Esto no lo sabe hacer todo el mundo, ¿eh? Es una capacidad que uno tiene, da igual la formación que uno tenga, ¿eh? Eso, pero unos tenemos o tienen una capacidad divulgadora y otros no. Eso encaja mucho con la filosofía de Prames y con la mía. Mismo que yo nunca me dedico a investigar, hay gente que sí, yo no tengo esa capacidad, por ejemplo, me aburro enseguida de investigar. Bueno, entonces él ha logrado eso y es lo que plasma en el libro. Y a mí algo que me gusta mucho del libro, aparte de todo esto que estoy contando, es la manera como expone esa investigación, que parece a veces un investigador privado, donde no está sacando datos para ver quién ha sido el asesino, si ha sido el mayordomo o no ha sido el mayordomo, sino que te va contando cuándo se ha acercado a esa iglesia, qué es lo que ha hecho, con quién ha hablado, cómo ha visto algo y entonces, pues, pomba, a lo mejor ahí mismo o en casa, pues ha averiguado esa cosa, que ese descubrimiento, son auténticos descubrimientos, ¿no? Es una especie de Indiana Jones, al fin y al cabo, no, igual le falta el gorro, el látigo, estas cosas, ¿no? Pero un Indiana Jones del románico. Bueno, pues todo ese valor es el que tiene el libro, es que realmente es entretenido. Si te gusta un poquito el arte, tiene fundamento de un conocedor de arte con sus términos, no ahonda. Terminología sería un poquito aburrido y necesitaría a lo mejor un glosario, pero sí que desde esa buena base, pues el tener esa capacidad divulgadora, comunicadora y esa pasión que se nota, pues la verdad es que hace que sea una especie de ensayo experiencial y eso es, la verdad es que es muy, muy bonito. El caso es que yo he disfrutado mucho editando el libro y Prames, pues la verdad es que también ha disfrutado mucho porque el libro va por su segunda edición y realmente ha sido un éxito de ventas en lo que en este año y pico, ¿no?, que lleva de vida. Y esperemos que, como es un libro de largo recorrido, pues que continúe su vida tranquila, pausada y siempre con ese ritmo. Yo os dejo ya con él, yo me levantaré para ver también la exposición que va a hacer y creo que lo vais a disfrutar muchísimo, así que estad muy atentos y después todo lo que dudéis o queráis preguntar, pues ahí lo vais a tener. Muchas gracias a todos. Bajamos estas luces, por favor, para que se vea bien la pantalla.
Bueno, mientras nos las bajan, buenas tardes a todos. Gracias al Museo Diocesano de Barbastro Monzón, don Ángel, agradecido por estar en su casa. María, yo estoy aquí como en mi casa, ya lo sabes, y gracias a todos ustedes por venir. Este libro, como decía Rafael Yuste, es un libro de largo recorrido, es un libro que es atemporal, porque lo que les cuento en el libro son aportaciones y descubrimientos que he hecho a lo largo de 20 años de recorrer, de patear la geografía de Aragón. Entonces, salvo que una iglesia se caiga, no va a perder interés. Igual da verlo ahora que dentro de 5 años, que hace 5 años. Está un poco parado en el tiempo estas aportaciones. Por eso, aunque ya llevemos un año de publicación del libro, no es una presentación oficial como tal, es una novedad, es que seguirá siendo novedad durante tiempo y así lo espero. Quiero agradecer, aparte de a las personas que he nombrado, a Domingo Buesa Conde, que es mi presidente de la Academia de Bellas Artes, que me ha ayudado y me ha empujado a estos avatares del libro, a Peridis, a nuestro amigo Peridis magnífico, que me enseñó a trabajar en una frase suya, gratis et amore, que la sigo al pie de la letra y así es, porque cuando te dedicas a la historia del arte en cualquiera de sus facetas, incluso la mía como advenedizo, pues trabajas gratis et amore. Él me ha honrado con el prólogo a este libro que tienen ustedes en sus manos o que pueden tener. Por supuesto, a Rafael Yuste, de la empresa Prames, que creyó en mí, y quiero agradecerle la meticulosidad con que está maquetado el libro. Porque, aparte, dejando aparte el contenido, que voy a decir si soy el creador del contenido, pero la meticulosidad de hacerlo bien, del papel, de cómo maquetarlo, de cómo poner las fotografías en su sitio, de cómo poner esa llave del maestro de Santiago de Agüero, la marca de Cantero, en la portada y en cada una de las páginas. Son pequeños detalles que al autor le llenan de satisfacción. ¿Cómo empieza esto? Pues este lío mío, porque ya como ha dicho Rafael y los que me conocen, soy cirujano, vengo de otro mundo paralelo, ni mejor ni peor, diferente. Pero un día, cuando hicimos los 25 años de casados, mi mujer y yo, pues me regaló una cámara fotográfica, esa que ven allí, compacta. Ahora no es demasiado buena, pero entonces era, pues bueno, era un sueño, 3,3 megapíxeles, podía hacer fotografías, muchas, no había carretes, tiraba fotos, empezaba a entrar en el mundo digital. Como ha dicho Rafa antes, yo creo también que llegué en el momento oportuno, porque me junté con la fotografía digital y la explosión de Internet. Hoy todo el mundo trabaja en Internet, tiene su blog, tiene sus cosas, pero hace 20 años aquello era una rareza y creo que llegué en ese sentido en el momento oportuno. Bien, con esa cámara que me regaló mi mujer por nuestros 25 años de casados, de feliz matrimonio, que sigue, empecé a hacer fotos. Esa que les muestro es del interior del ábside de Hacín de la Garcipollera. ¿Se ve bien? Sí. Una vez que tuve esa foto, la trabajé, la empecé a digitalizar, a trabajarla un poquito, y con un espacio web que me había regalado una empresa, un proveedor de servicios, empecé a hacer experimentos. Le voy a dar un nombre, pues la URL, acingarcipollera. No sé cuántos, no sé qué, y la subí a la red. Y ahí se produjo el milagro. A partir de ahí estuve perdido, porque me fui a otro ordenador lejos de mi casa, tecleé la URL y, milagro, se abrió la misma imagen que yo había puesto en el ordenador de mi casa. Hoy dicen ustedes, claro, bueno, pero esto es lo habitual, pero hace 23, 24 años no, y para mí fue un absoluto descubrimiento. Tan es así que, además de la fotografía de esta ermita, empecé a poner más fotografías del exterior, del ábside, de los sillares, de detalle. Y después, esa y muchas otras, esta la ubiqué donde está la flechita. Esto es la comarca de la Jacetania. Cada puntito es un punto activo que cuando te colocas encima sale una cartela, y si picas
encima de ella con el ratón, pues se abre la página correspondiente. La Jacetania es esa comarca que está allí en ese extremo, pero además de esa, cuando se me agotó, empecé a hacerlas por orden, pues me fui al Alto Gállego, al Sobrarbe, a la Ribagorza. Cristian ya sabe lo que es eso, porque circulamos por caminos paralelos, pero muchas veces hemos convergido. Y cuando me recorrí todo Aragón, que se me quedó pequeño, me empecé a ir a las provincias limítrofes primero. Si estamos aquí en Aragón, pues a las de Lérida, Pamplona, Soria, el Camino de Santiago, hasta Galicia, en todos sitios donde había románico, y todos esos ítems los fui subiendo a la página web para que todo el mundo pudiera verlos, disfrutarlos y compartirlos, como decía antes citando a Peridis, gratis et amore. La página web romanicoaragones.com es donde está todo esto. Voy camino de los 34 millones y medio de páginas consultadas, lo cual para un advenedizo como yo en la historia del arte, es un logro que nunca me hubiera podido imaginar. Pasó el tiempo, conseguí guardar algún dinero, empecé a comprar cámaras un poco mejores, me pasé Olympus, además tenía una compacta, como les digo, la que me regaló mi mujer. Mi logro era querer una reflex que fuera de mejor calidad, como fueron mis sucesivas E1, E3, E5, y además de la cámara reflex, pues un teleobjetivo con el que poder trabajar y poder acercarme a esos misterios del románico. Gracias a este nuevo material, ahí me tienen haciendo fotografías. Este es el interior de una iglesia maravillosa, que es San Gil de Luna, en la localidad de Luna, en Zaragoza, iba a decir Alto Aragón, pero no, es Cinco Villas, pero a mitad. Si no la conocen, se lo recomiendo. Hay una serie de capiteles en dos niveles, uno el más bajo, que se piensa que es del maestro Leo de Garius o de su taller, y otro maestro más alto, que se conoce como el segundo maestro, y que no es otro que el maestro de San Juan de la Peña o maestro de Agüero, maravilloso. Les recomiendo que la vean, pero quiero hablarles de dos detalles. Uno, este detalle que ahora vamos a ver, y otro, este detalle de una dovela junto al arco triunfal. El primero de los detalles es un ciclo hagiográfico. Decirles que cuando hablaban del primer maestro de San Gil, del segundo maestro de San Gil, la gente, en principio, ya, cuando yo me metí en estos terrenos a veces movedizos, decía, no, el importante es el primer maestro de San Gil, que hace todo un ciclo de capiteles, y dejaban un poco a desdén al segundo, que no es otro que el maestro de San Juan de la Peña. Pero si el primero hizo 26 capiteles en esta iglesia, el segundo hizo 25, se llevaban poco. Y además, el segundo, que es el maestro de Agüero, esculpió los ciclos hagiográficos que nos cuentan la vida de los dos santos a los que está dedicado el templo, con lo cual no es un segundón, sino que es muy, muy primer maestro. En ese ciclo geográfico de la derecha que les señalaba, que es este, los historiadores del arte, José Luis García Lloret, doctor en historia, y muchos otros, cuando veían esta imagen decían, bueno, esto es Santa Fe de Agen, quizá por su cinturita de avispa. Pero contaban, es su martirio, pero llega el loco de Omedes y tira de teleobjetivo, y resulta que la citada Santa Fe, que es esta, cuando ves los detalles con el teleobjetivo, luce unas barbas patriarcales que la inhabilitan por completo para el desempeño del cargo. Evidente. Pero es que además, aquí encima, en el capitel, hay una epigrafía que había pasado totalmente desapercibida. He de decir, en descargo de los que han ido antes que yo, que claro, uno llega en el momento oportuno, pero los historiadores del arte, antes de que el mundo digital irrumpiese con fuerza, hacían una fotografía de conjunto en blanco y negro, la miraban con detalle con una lupa y veían lo que veían. No es que yo sea más listo, es que tenía mejor material. Y además de ver las barbas de esa supuesta Santa Fe, vi esa inscripción SC Igeniesi, que dando vueltas caí en el Codex Calistinus, donde dice las tumbas de los santos que se han de visitar cuando se peregrina camino de Compostela, pues allí estaba perfectamente definida el martirio de San Gil, de San Ginés de Arles. Geniesi lo tienen aquí, que está siendo juzgado. Un sayón le corta la cabeza, este es el demonio
que le está asesorando. Luego, aquí en este punto, está pasando con su cabeza en las manos, porque es un santo de los que llaman cefalóforo, y para eso era santo, cruzaba el Ródano y con la cabeza en las manos. Y aquí lo tienen ustedes en el sarcófago más reducido, porque le falta la cabeza, con lo cual es más pequeño. A este San Ginés, cuando pasa el Ródano, su cabeza cae al agua y va por el Mediterráneo hasta Cartagena, que es donde milagrosamente llega y donde se conserva hoy. Este fue uno de los primeros descubrimientos que, si no lo había estado, definitivamente me echó a perder, porque dices, uff, cuántas cosas tenemos por ver. La siguiente cosa, les decía, es adobe la clave del arco triunfal de la iglesia de San Gil de Luna, que está definida, está explicada por otra historiadora, pero me dio pie para irme a otros templos de cronología similar, como el templo de Puilampa en las Cinco Villas o como el templo de Santiago de Agüero, a ver si encontraba otras inscripciones, porque decía yo, bueno, si en Luna está, si en San Gil está esta epigrafía, pues a lo mejor me encuentro otras que no las encontré. Estas son la dovela clave de San Gil de Santiago de Agüero, y ahí no encontré nada, pero mirando, porque en el ordenador se ven cosas que allí in situ no has visto, pues vi que aquí había un detallito, no sé si lo ven en la pantalla bien, sí, lo ven mejor que yo aquí lo veo pequeñito, pero ahí lo ven bien. Un detalle que aquí lo ven un poquito mejor, y que para que se hagan una idea de la dificultad de esa imagen, está allí en ese recuadro amarillo, en lo más alto. Y para que sigan haciéndose idea, esta es una vista ortogonal de la nave central de Santiago de Agüero, y esa dovela está en este punto. Es importante pensar en que quienes construyeron este templo, lo último que colocaron para cerrar la bóveda es la fila central de dovelas, porque colocan primero una cimbra de madera y sobre esa cimbra van colocando dovelas por los dos lados, y cuando están todas, igual que se construye un arco, colocan la dovela clave a lo largo de toda la fila. Entonces ya pueden destimbrar, la bóveda se asienta y está allí. De alguna forma, esa dovela que lleva algo, ahora lo veremos qué, es como en los días de hoy, cuando se acaba un edificio y se coloca la bandera, es decir, ya hemos acabado, esto está hecho. Cuando tiro de teleobjetivo y me centro en esa dovela clave, lo que veo es este tallante, que ahí lo ve bien, lo he resaltado en el otro lado para que se vea mejor, y aquí están los indicios de una hexafolia, que aquí está resaltada mejor, con restos de pintura de almagre, igual que tenemos resto de pintura de almagre en este punto y pintura blanca, porque todo esto estaba pintado. Los templos románicos no se daban por acabados hasta que no estaban enfoscados, y según las posibilidades de cada parroquia o de cada diócesis, pues pintados por un pintor de mayor o menor capacidad. Un hacha y una hexafolia como símbolo protector. Nos vamos ahora a San Miguel de Biota, y en su portada sur hay un personaje anciano que se está mesando las barbas y que lleva un tallante al hombro. ¿Sí? Los especialistas, García Lloret entre otros, dicen que está viendo su propia muerte, porque en la mocheta que hay frente a él hay un dragón, una fiera que está devorando a una persona, y que se piensa que es el maestro que está contemplando su propia muerte, su paso a la fase de nigredo, según dicen en terminología alquímica. Quiero señalar que esta herramienta que lleva al hombro es diferente a otra que hay en la portada occidental del mismo templo. Este es un operario que está trabajando un sillar cuadrado, y ven que emplea una especie de hacha con un pico por otro lado, pero es distinta a esta herramienta. Yo creo que esa herramienta es la herramienta del maestro, y que es la que está dando fuerza y expresión a esa dovela clave que atiné a cazar con mi teleobjetivo. Ahora nos vamos a Jaca, siguiendo las cacerías. Este es uno de los capiteles maravillosos de la catedral, redondo. Andaba yo buscando marcas de cantero, aquí se ve una B, aquí había alguna letrita más. Esto es ampliado, girado, y ahora lo vamos a ver
a mayor resolución, que vemos que aquí se veía sobre todo esta R, porque le queda resto de yeso, pero a los lados veíamos una A, otras letras, y aquí se las presento que están sobrescritas para poderlo leer mejor. Y allí pone Bernard, es evidente. Una cosa quiero decirles es que yo cuando veo un grafite, una epigrafía, si llego a tocarla siempre digo, desconfíen ustedes de lo que llegan a tocar, porque puede haber sido un pastor que en su rato libre, pues con la navajeta, está colocando allí algo. Ahora bien, esta inscripción está en un capitel a 6 metros de altura. Quiero decir que eso no es un grafiti vandálico. Alguien dejó su firma. Alguien que posiblemente se llamara Bernard o Bernardus, porque yo creo que esta marca de aquí puede ser un apóstrofe que se lee como Bernardus en el románico. Bernardus. ¿Y por qué creo que es importante? Pues porque en la cabecera central de la Catedral de Jaca hay un canecillo, ahí tienen un ángel que está mirando hacia atrás, que en un brazo extendido lleva la cruz, está un poquito gastada, el otro brazo está extendido con el dedo índice que está roto, ven los pliegues, el estilo que tiene, sale de las nubes, hay más nubes, y este canecillo del ábside central de la Catedral de Jaca, renovado la catedral, pero no el canecillo, que es original, se atribuye al escultor tolosano Bernardus Gilduinus. Conocemos de él que decoró el altar de San Sernén de Toulouse. Cuando les pongo esta imagen de la decoración del altar, hacen falta pocas palabras, porque ven que la forma es la misma. Tiene la cruz, tiene el dedo extendido, mira hacia atrás, los pliegues del vestido son muy parecidos, es el estilo de Bernardus Gilduinus. Pero es que además esa mesa de altar de San Sernén de Toulouse está firmada y tiene un mefecit, mefecit Bernardus Gilduinus. Con lo cual, tenemos ya, estamos arrinconando un poco policíacamente, como decían, o de forma novelesca, al autor de esa firma, que es posible, no estoy en condiciones de decir que seguro, pero sí muy posible que fuera Bernardus Gilduinus. Bernardus Gilduinus, que no solamente trabaja en Jaca, sino que cuando uno se va a otro de mis sitios muy queridos, como es el Castillo de Loarre, aquí les muestro el friso que hay sobre la portada de acceso, cortado porque solamente está a la mitad, y en este punto quiero mostrarles otra imagen, que son los relieves aplacados del deambulatorio de la iglesia de San Sernén de Toulouse, donde estaba esa mesa de altar. Bien, aquí ven ustedes el Pantocrátor, dos ángeles que lo flanquean, que ya empiezan a ver que tienen su correspondencia igual de la misma forma que están en San Sernén como están en Loarre. No solamente eso, sino que hay otro enigma en este punto, porque ven que el Pantocrátor aquí tiene, en las enjutas están los tetramorfos, los dos símbolos terrestres y los dos símbolos aéreos. Y en Loarre también están aquí a ambos lados, pero es que además están duplicados. Aquí hay otro tetramorfos y aquí hay otro tetramorfos, están por partida doble. Y mi hipótesis es que esto es un pastiche, es un puzzle, igual que es la puerta de platerías de Santiago de Compostela, donde recogen cosas de distintos lados, las ponen y las ponen bonitas para presentar. Yo tengo la hipótesis de que este friso partido, del que luego hablaré y expondré algunas ideas, tiene dos puntos distintos. Uno son las esculturas aplacadas francesas de San Sernén de Toulouse, del maestro Gilduinus, y estos tetramorfos y estos personajes en agua, posiblemente provenientes de una portada previa que fue quitada y modificada al gusto de cómo se hacían las cosas en el románico. Es una idea de largo recorrido, pero ahí se las dejo. Loarre, en el siglo pasado, en el anterior, era así, esto es de una imagen francesa, y la cofradía de Loarre en el siglo XVIII lo que hizo fue construir un pabellón, pues para tener sus reuniones, para comer, para dormir cuando subían de romería, y una de las cosas que hicieron fue romper ese friso, estropear la parte superior. Cuando digo esto, digo, bueno, parece que estoy denostando a la cofradía
de la Virgen del Castillo de Loarre. Y no es así porque, de no ser por esta cofradía, probablemente el castillo habría desaparecido. Porque ellos, desde principios del siglo XVIII, se encargaron, aparte de hacer esto que hoy lo vemos como un destrozo, se encargaron de cuidar, de guardar y velar porque ese castillo tuviera cubiertas, que no hubiera goteras, lo cuidaron para que llegara más o menos en buenas condiciones hasta nuestra época. Hoy lo vemos así. Estas líneas blancas corresponden a las marcas del forjado de cuando se retira ese pabellón añadido, y esta inferior es la que en su momento hizo que ese friso fuera lamentablemente mutilado. Las circunstancias, las sorpresas, son siempre un valor añadido en todos los sentidos. En un momento determinado, la investigadora Francesca Español encontró en el Codex Valentinus, que era una obra de romanos, lo hizo Vicencio Juan de la Stanosa, empezó a recoger cosas de romanos para el conde de Guimerá, que lo que estaba haciendo era recoger epigrafía romana y edificios romanos, y pensaba que Loarre era obra de romanos, y por eso están estas imágenes de Loarre, estos dibujos traspapelados en ese Codex Valentinus. Pues bien, aquí tenemos la imagen, el dibujo de cómo era la portada en origen con ese friso entero, y que es importante, pero casi tanto o más para mí es esta imagen muy sencilla de la planta de la cripta del castillo de Loarre. ¿Por qué? Porque hoy entramos a la cripta a pie llano, pero aquí, en este dibujo, se nos dibujan, se nos pintan una serie de escalones para bajar a la cripta y se nos refleja una bancada perimetral en la que apoyan las basas de los capiteles de esta cripta, porque el suelo estaba 20 centímetros más bajo y esa bancada estaba en relieve. En cambio, hoy, cuando entramos a la cripta del castillo de Loarre, entramos a pie llano y esa bancada perimetral ya la ven aquí, que está embebida, porque en algún momento se colocaron estas losas. En algún momento, después de que la cofradía del castillo de Loarre hiciera ese pegote añadido y hubiera roto la mitad del friso con el pantocrátor que les he mostrado. ¿Por qué les cuento esta historia? Pues porque esas losas, que ven que son totalmente heterogéneas, yo estoy convencido que en ese suelo está parte del friso que retiraron y lo colocaron boca abajo para utilizarlas como losas. Quizá no tanto por el respeto a lo que estaban viendo, sino porque estamos en un momento en que la gente lo que tiene es economía de esfuerzos. Y si tengo aquí unas piedras que a mí no me valen para nada porque las he roto, ¿para qué voy a ir al monte a picar otras piedras para hacer losas? Primero aprovecho las que tengo y estoy convencido que lo hicieron así. Y hace años que clamo, de momento en el desierto, por levantar estas losas. Yo decía jocosamente que algún día me iría por la noche con una pata de cabra, pero no lo haré porque acabaré en la cárcel, evidentemente. Pero convencí a la directora general de Patrimonio de que se hiciera un estudio petrográfico del friso, ese friso que digo pastiche, que está sobre la portada del castillo de Loarre, y de estas losas. Y hay una coincidencia del 100% en bastantes de ellas, con lo cual esa hipótesis, que parece un poco descabellada y que a mí me la transmitió el último guarda del castillo de Loarre, José Antonio Santolaria, tenga muchos visos de posibilidad. Tiempo al tiempo. Cuando lleguemos a saberlo con seguridad, vendré y se los contaré. Ya será para otro libro. Bien, seguimos en Loarre. Este capitel es un capitel jaques que a mí me encanta, por muchos motivos. Les contaré una cosa, y es que este capitel, cuando yo empezaba a hacer las fotografías con esa cámara pequeñita que me regaló mi mujer, lo que hacía era acercarme lo más posible al capitel para fotografiarlo mejor. Y lo que hacía era tener un contrapicado, porque me acercaba tanto al capitel que la fotografía salió un contrapicado. Y además, lo que ocurre en capiteles como en este, que tiene un collarino muy sobresaliente, dejaba de ver algo tan importante como lo que está debajo del punto rojo que señalo. Porque cuando yo hablo de este capitel, digo, ¿cuántos leones veis? Todo el mundo dice, uno, dos, tres, cuatro, pero poca gente ve esta cabecita de león que hay allí, que es
el quid de la cuestión de ese capítulo. Luego me hice mayor, me compré un teleobjetivo, empecé a aprender. En Huesca dicen que malmetiendo se aprende, y es cierto. Aprendí, pasé a hacer muchas fotos malas, pues alguna me va saliendo buena, y aprendí que este tipo de capiteles lo que había que hacer es irse cuanto más lejos mejor. En el ábside del castillo de Loarre yo me voy a la otra punta, tiro de teleobjetivo y de esa forma me sale una foto perfectamente ortogonal en los que están altos, como si me hubiera subido una escalera. Este no está alto, pero me permiten que este collarino no me tape estos detalles. El románico, los símbolos del románico nos están contando cosas. Ocurre que nosotros no somos capaces de entender todo lo que nos están contando. Son mensajes dentro de una botella, son mensajes como en informática que están codificados, pero hemos perdido los programas para decodificarlos. Y en ocasiones digo que es como si yo tengo en mi pendrive, como el que he traído para ponerles esta presentación, si no tengo el programa para abrirlo, pues será una sucesión de unos y ceros, pero no sabré lo que hay allí. Lo mismo ocurre con escenas como esta. Aquí hay unos leones que no sé lo que me están diciendo y me están diciendo algo bien. En el momento medieval en que se labra este capitel, hay dos libros que son de los más leídos por quienes sabían leer en ese momento. Uno, por supuesto, es la Biblia, a la que he recurrido en muchas, muchas ocasiones, y muchas de las claves de las cosas que he visto. Nos iba a casar a mi mujer y a mí, ya permítanme una confesión, una confidencia. Mi mujer, la que me regaló esa preciosa cámara por los 25 años, nos iba a casar don Pedro Cantero Cuadrado, que fue arzobispo de Zaragoza y que fue primer obispo de esta diócesis cuando mi mujer tenía un año. Este arzobispo nos regaló una Biblia y yo nunca creí que le sacara tanto partido, porque la leo mucho buscando interpretaciones. Bien, la Biblia. Pero es que además había otro libro que es El Fisiólogo. El Fisiólogo es un bestiario. Es un bestiario en el cual se narran la vida y milagros, algunos reales, otros imaginarios, de animales de todo tipo, reales o mitológicos, de la paloma, de la garza, de la cigüeña, del león, del unicornio, del hipopótamo. Lo empecé a leer también, a ver qué encontraba allí. Todo en clave moralizante, porque te dicen cosas pues del pelícano que pica el pecho, que con la sangre de su pecho alimenta a sus crías, que también está en capiteles. Pero, amigos, cuando llegué al capítulo del león, di un respingo, porque lo que dice el fisiólogo del león, dice, la cría del león nace muerta y al tercer día el padre exhala su aliento sobre ella y la cría resucita. ¿A qué le suena esto? Es un símbolo profundamente cristológico. Es el león de Judá, que exhala el aliento, Cristo muere y al tercer día resucita. Esto es lo que nos están contando en el capitel. Esto y no otra cosa, porque eso es uno de los pilares de la fe, el pilar de la muerte y resurrección. Dije, empiezo a entender. Solamente con haber descifrado este capitel me hubiera dado por satisfecho. Entonces, hoy no, hoy quiero descifrar muchos más, pero bueno, tiempo al tiempo. Pero es que además en este capitel, la parte de arriba de la cesta, eso que resalto en verde, son frondes de helecho, igual que están surgiendo aquí en un bosque húmedo. Y esos frondes de helecho, el helecho es una planta que está considerada como inmortal, porque uno corta el helecho y el helecho vuelve a brotar, porque el rizoma está debajo del suelo y vuelve a salir. Es otro ítem más del ciclo muerte-resurrección. Los leones y los helechos, casi nada. Ahora nos vamos a Jaca. Este capitel es el capitel de David y los músicos, que es una maravilla del siglo XI del maestro de Jaca. Nosotros lo hemos visto siempre pegado a la pared. Primero estuvo en la lonja chica pegado a la pared. Después lo transportaron al Museo Diocesano pegado a la entrada de la sala capitular, que entonces estaba sellada por un muro. No veíamos la cara posterior pegada a la pared. Pero cuando restauraron este capitel, el restaurador Gerardo me llamó y me dijo, oye, Antonio, ven, que te quiero enseñar el capitel porque hay una cosa que no entiendo. Yo dije, encantado, porque no lo entenderé, pero me voy a poner mustio de hacer fotografías.
Yo pensaba, es una ocasión que la pinta en calma. Hice 1000 fotografías que las tengo todas guardadas en mi archivo. Cogió un polipasto, le dio la vuelta al capitel y esta es la cara posterior que no habíamos visto y resulta que tiene unas volutas que la parte de las figuras que están también, que no se ven, pero están bien acabadas y además estos relieves en bajo relieve hacia adentro, redonditos, alguno más aquí, que como tantas cosas no entendía. Pero son cosas que aunque no las entienda, las guardo en mi disco duro y en algún momento esa imagen que tengo me encaja con otra que veo y tengo lo que llaman los psiquiatras la vivencia del A. Ahora lo dibujan en los cómics como un bocadillo con una bombilla que se enciende. Esa bombilla que se me encendió fue cuando pasé por la portada de Capuchinas en Huesca, que es el centro de restauración y conservación de bienes culturales en la actualidad. Chinchetones de 6 centímetros de diámetro que lo que están haciendo es juntar la tablazón que hay por detrás de la puerta para darle resistencia. Cuando los vi, dije, claro, ya lo acabo de entender, sé lo que son esas marcas del capitel de David. Son ni más ni menos que las improntas para que ajusten los chinchetones de una puerta en la que estuvo adosada. Con lo cual, la siguiente hipótesis es que ese capitel estuvo formando parte de un parteluz. Yo lo sitúo en la portada principal. Otros autores como Francisco de Asís García lo sitúan en la portada sur. Pero en lo que todo el mundo está de acuerdo desde que vi esas improntas es que formaba parte de un parteluz colocado, adosado a una puerta con esos chinchetones. En algún momento retiraron esta columna, ya fuera, pienso que es en esta puerta, Iván Gotorbiso también lo piensa, y tuvieron que colocar una protección metálica en este punto porque si no el tímpano se estaba bajando. ¿Y por qué lo quitaron? Pues yo estoy convencido, estas fotos son de una amiga de Jaca, de Ana López Artillo, que hace unas fotos estupendas, y estoy convencido que el momento en que se retira esa parte de luz es el momento en que coincide en la creación de los pasos procesionales, porque el parte de luz no dejaba entrar ni salir de la catedral los pasos de las procesiones. En ese momento es cuando yo creo que se retira. Como ven, aquí hay mucho campo para los investigadores. Yo lo que hago muchas veces, en términos futbolísticos, es centrar de córner para que otro remate. Otros vendrán que lo harán. Les voy a contar ahora una historia del capitel corintio. El capitel corintio es un capitel básico en todo el románico y es de largo recorrido. Viene desde el siglo V a.C. hasta anteayer. Cualquier edificio moderno, el Palacio de las Cortes en Madrid, cualquiera de ellos, los capiteles, cuando se quiere dar prestancia a algo, el capitel es corintio. ¿Cómo se genera el capitel corintio? Se le atribuye en tono de leyenda a este personaje que es Calímaco de Grecia y dice la leyenda que una doncella de Corintio, una joven, muere y la entierran. Entonces lo que hacen es sus bienes más preciados, sus juguetes, sus cosas, sus pequeñas joyas, las colocan en un cesto y ese cesto lo colocan sobre su tumba y encima unas losas para que no se las lleve el aire. Con la suerte, la fortuna de que esa cesta, ese cestillo, lo colocan encima de una planta de acanto. Y cuando esta planta crece, sus hojas se reflejan rodeando la cesta, pegando en esa protección superior y dando pie para que este escultor, Calímaco, la vea, la dibuje y dé origen al capitel corintio. Ahí tienen el modelo clásico y este es de la Catedral de Jaca. Rafael Moneo dice, no es sorprendente que algo de tan largo recorrido como es el capitel corintio sea fruto del azar, de la observación directa de una persona, cuando además los arquitectos, si por algo se tienen a bien, es utilizar la línea recta, las paralelas, los círculos, los triángulos, pero raramente estas figuras tan rocambolescas como son las hojas de acanto, pero así es. Capitel corintio de Jaca, maestro de Jaca, con sus hojas magníficas. El maestro de Jaca es un maestro tremendamente clásico en todo lo que esculpe y en este capitel, por supuesto que también. Aquí hay una estructura
que desde Gaillard en el año 38 lo llaman pitón de ángulo, los franceses gros pitón, dice Gaillard que es la marca de taller del maestro de jaca. Y ahí se queda, no va más allá, no piensa qué será esto, por qué, para qué. Y lo que dicen los arqueólogos, ¿quién hizo qué, por qué y para qué? Y si contestas a esto, lo sabes casi todo. Se pararon allí, en que era el gros pitón. El maestro de jaca, cuando las cestas de los capiteles las hace historiadas, es decir, nos cuenta historias a lo largo de las caras del capitel, la separación entre historias lo hace por medio también de estos gros pitón o pitones de ángulo. Paseando por el parque de Huesca en una de las casas, el año pasado, el anterior, no veo la fecha, creo que es del... no lo veo la fecha, pero es como porque de hace 2 o 3 años vi esta magnífica planta de acanto. Las hojas de acanto, los escultores las saben hacer bastante bien, pero estas flores, estas varas floridas que se levantan 2 metros y más, alas de ángel las llaman, esto no hay escultor que lo labre. Lo puedes dibujar, pero no esculpir. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque el maestro de jaca lo que está haciendo, y también tuve la vivencia del una primavera, es traducir a la piedra esto. Yo digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es la espiga floral de la planta del acanto. Cuando empieza a salir, antes de que sea alta y se abran sus flores. Y como ven ustedes, es que no hay más que decir. Esto es esto. Es la espiga floral del acanto, sin más. El maestro de jaca es el primero que la labra en los capiteles. Antes de él, nadie la había labrado. En los capiteles corintios no encontrarán el gros pitón hasta que no llega el maestro de jaca. Después sí, porque después este capitel que está en la catedral de Jaca y procede de Nájera tiene un gros pitón, pero es gros, gros, gros. Ya no es el pitón de verdad pequeñito, que es real, como la naturaleza. Este se pasa 3 pueblos de frenada, o como en Fromista, que hay que buscarlo sabiendo dónde está, que es un diminuto pitón de ángulo, porque no saben lo que están esculpiendo estos escultores. Son magníficos, pero lo que saben es que el maestro de jaca pone esto, y si el maestro de jaca pone esto, es algo de prestigio que merece la pena replicar. Cuando yo hablo de este tema, digo, si yo voy a falsificar un polo, si quiero que tenga venta, le coloco aquí un cocodrilo. Esto es lo mismo. A partir del maestro de jaca, los maestros románicos, a lo largo de todo el camino de Santiago, lo que están haciendo es implementar esos pitones de ángulo porque dan prestigio. Y te los encuentras en Jaca, por supuesto, en Fromista, en San Zoilo de Carrión de los Condes, en Santiago, pero todos derivando de este entorno de la catedral de Jaca, porque aquí es donde surge, donde se genera el pitón de ángulo gracias a ese maravilloso maestro que es el maestro de Jaca. Y desde aquí, como es lógico, y a pesar de ser lógico, se ha discutido durante mucho tiempo, se ha extendido, al igual que el arte románico, de este a oeste. En la historiografía del arte, los castellanos se llevaron el asco a su sardina y creían que Fromista era antes, como si el románico pegara un salto hasta aquí y después volviera para atrás. No es así, la lógica nos lo dice y hoy está todo el mundo de acuerdo. Y esto viene a corroborarlo, que el arte románico entra por Aragón, gracias a Sancho Ramírez, y se extiende, igual que el pitón de ángulo, a través del camino de Santiago hacia el Finisterre. Y esto no es chauvinismo, es que es así los catedráticos de historia del arte como Mango Torviso, como Prado Vilar, están de acuerdo con ello. Bien, les voy a contar un par de aventuras que hemos pasado junto con alguna amiga de aquí, que no salen en el libro, que deberían de haber salido, pero que las tengo en cartel para un segundo libro. Una es este crismón del muro de Muro de Bellos. Adolfo Castán, en el año 13, me dijo, oye, Antonio, hay un crismón allá en Muro de Bellos, que es un pueblo que está perdido en el culo del mundo, arriba, muy alto, encima de Ainsa, que no lo has visto, pero que además me preocupa porque se va a caer, porque se está moviendo. Esto es Muro de Bellos, que realmente está en una
atalaya, ahí lo tienen, el ábside yo creo que estaba aquí, se cayó y ahora tiene una cabecera plana, y este crismón lo ven donde está, en un atrio que está rajándose, se está abriendo la dovela clave, se está bajando y ese crismón estaba a punto de caerse, lo ven allí como está. Y a mis amigas del museo, a María y a Sheila, les dije un día, oye, las convencí, que deberíamos de irnos a Muro de Bellos a recuperar ese crismón, porque o se va a caer o lo van a sacar o se va a expoliar o se va a perder. Y allí que nos fuimos, pasaron ellas, porque yo ya había ido y sabía el camino, un poco de miedo, porque la pista no sé cómo está ahora, pero entonces, uff, a pesar de un todoterreno pequeñito, era un poco inquietante. Pero bueno, subimos y recuperamos. Ellas dieron dos golpes de cincel y solamente con dos golpes de cincel se recuperó este maravilloso crismón que hoy forma parte de los fondos del museo. Ahí lo tienen antes de restaurarlo con el azulete que le dieron. Aquí está ya sin el azulete. Y después, como les decía, que yo tengo en mi cabeza miles de imágenes, algunas se me empiezan a amontonar y embarullar, pero sabía que había visto este tipo de crismón, porque tiene particularidades. Tiene el vano de la letra Rho, esta P, Rho en griego, está como lleno, ¿lo ven? No está excavado. Tiene cabecitas en los ángulos, tiene un travesaño aquí. Dije, esto lo he visto. ¿Dónde lo he visto? Pues lo he visto en este otro crismón. Perdón. De la localidad de Betorz. Y una vez que los coloco el uno al lado del otro, todo el mundo se da cuenta, ah, claro, sí. Pero esto es lo bueno de la fotografía, que puedes hacer foto de uno, foto de otro, poderlas juntar y comparar. Ven que ese vano del arroz es igual, ven que tiene esas cabecitas que son muy parecidas y que si no los hizo el mismo escultor, estoy convencido que fue un mismo taller. Estas son las cabecitas de Betorz, muy particulares con ese peinado extraño. Estas son las cabecitas de Alquézar, y estoy haciendo una pirueta hacia otro sitio, que las ven muy parecidas a las de Betorz y a las de Muro de Bellos. Este es el protocrismón, que es el capitel de la creación de Alquézar, protocrismón, porque tiene esa forma de cruz. Me encanta porque es tremendamente naif, es la creación del hombre, de Adán, y es Dios Padre, la divinidad. Y como no sabían cómo representar a la Trinidad, pues dijeron, pues una figura con tres cabezas y ya está, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le está colocando el alma a través de la oreja. Es un protocrismón, pero las caritas son iguales, muy parecidas a las que hemos estado viendo. Todo esto en un área no demasiado grande, porque Muro de Bellos está allí, Betorz está aquí y Alquézar está en este punto. Aquí les pongo otro mapa de esta zona. Esto es Betorz, esto es Lecina, y pongo Lecina porque los sillares exteriores de la iglesia de Lecina, muchos de ellos son blancos, muy blancos, igual que estos crismones, y cuando mis confidentes, los que me contaron cosas de esta zona, me explicaron, me dijeron, claro, es que esta piedra la sacaron de una cantera que está aquí, que es la cantera de Balasanz, que la piedra sale, cuando es húmeda, muy blanda. Me dijeron, es que se puede trabajar con una navaja, la trabajas como si fuera queso, como si fuera jabón, y en cuanto la piedra se seca, adquiere una dureza especial, como la dureza de esos crismones, como la dureza de los capiteles de Alquézar. Esto es fuente para que investigadores se pongan las pilas y sigan esta vía que he abierto. Otra aventura, y será la última por esta tarde, pienso seguir con muchas más aventuras, también en esta casa. Esto es el atrio de la catedral. Por aquí se entra la catedral, esta es la puerta que está enfrente de la puerta del museo por donde hemos entrado, y aquí en ese cuadro amarillo oscuro, un inciso, antes de seguir adelante, ese crismón de Betorz. Después, pasado el tiempo, a María le dije, uff, y si nos hubiera parado la Guardia Civil con ese crismón en el maletero, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiéramos salido? Y me sonrió pícara como es ella y me dijo, uff, llevamos un salvoconducto de Mosén Enrique permitiéndonos traerlo hasta el museo. Y dije, bueno, me quedo más tranquilo. Pero hasta entonces una me fue y otra me vino. Bien, otro crismón, este.
Yo le hacía fotos y lo que se ve es una mancha oscura, es un borrón oscuro y poca cosa más. Nadie pensaba en ese momento, yo un poco me lo imaginaba, pero nadie pensaba en ese momento lo que allí había. Esta fotografía está hecha con mi técnica, yéndome muy atrás y con el teleobjetivo. Entonces parece que te has subido una escalera y dejando el objetivo abierto durante en exposición, yéndome abajo y con una linterna de bolsillo que llevo tirando luz para poder iluminarlo un poco. Muy casero, pero eficaz. Y empecé a ver colores azules, colores rojos. Y convencí otra vez a María y a Mosén Enrique. También les dije, oiga, que allí hay una joya, la tengo ya dentro de casa. Yo creo que eso puede ser la joya del museo. Los convencí, ahí está María, que solo le faltó hacer el pino puente para bajar esa pieza. Ahí la tienen bajándola, viendo ya la pieza con la lupa, restaurándola, y una vez restaurada, convendrán ustedes conmigo que es una pieza de las mejores y más bonitas de este museo, por la policromía que ella y los restauradores de este templo, de este museo, han sabido sacar toda la belleza que había en ese crismón tardío, del cual estoy muy orgulloso de haberlos podido convencer. Estas dos aventuras no están en el libro, pero muchas otras sí que las tienen en el libro, con profusión de detalles, con cosas que, bueno, dan para muchos ratos de lectura, si a ustedes les parece bien. Y no tengo más que decirles que si les apetece, si les gusta, léanlo y disfrútenlo casi tanto como yo lo he disfrutado, porque les aseguro que lo de menos es, mis amigos de Prames están muy contentos de que se venda bien, pero yo lo que estoy contento es de tenerlo en mis manos casi como si fuera un hijo, porque está satisfecho de esa obra más que por lo que me pueda a mí rentar, por lo que pueda aportar a muchos otros, porque cuando hablo de románico digo que los locos del románico, muchos de los que ustedes están aquí lo son, nos gusta y lo queremos y lo amamos y lo visitamos, pero si no vamos más allá se morirá con nosotros, y lo que hay que hacer es pasar este impulso a la siguiente generación, a otros que lo lean, a los críos, a los jóvenes, para que no se acabe con nosotros. Y esto es todo lo que les cuento. Muchas gracias.